¿El cubito? Cercano. Entonces, banda, no les miento que llevamos más de media hora aquí preparándonos. Bueno, ve si me escucha. Resulta que yo tenía el juego en beta. Y no, yo dije hace meses, banda, pónganse el juego en beta. Y ¿será que ahora que dije, bueno, vamos a grabar Phasmophobia, se les antoja no tenerlo en la beta? Y pues me puse a descargar la versión normal. Bueno, sí, quité la configuración que decía esa, de la beta inestable. Esos son capturas, y bueno, creo que son aleatorios porque... ¿Qué más? Parece un sapo el niño ese. ¿Cuánto? Y pues probablemente en 15 minutos nos vemos. Caja, granja, escuela, prisión. Yo digo que la prisión estaría bien para está en dificultad intermedia. Y voy a agregar todo lo que pueda. Que es que ya estos objetos se agregaron del tiempo que nos tardamos. Y no tenemos tanto sin jugar que ya ni experiencia de esto. Vamos a quitar estas latas. Como 3 FPS. Así que yo agarraré esto. El pito. Termómetro. Y compañía de hecho linterna potente. Los objetivos son descubrir el fantasma como siempre, encontrar una habitación menor a 10 grados, prevenir que el fantasma ataque a alguien con un crucifijo. ¿Alguien tiene crucifijo? Yo llevo el termómetro. ¿Alguien tiene crucifijo? Yo compré. Expliquen la opción y si le dejamos para el audio, Clara. Y encontré evidencia de un evento paranormal con el FM Reader, que es el pito. He hecho un poco de investigación para ustedes. Parece que el fantasma se llama Margaret Thompson. Ese fantasma también parece responder a todas las personas. Deberías poder usar su nombre para hacerlo enojar y conseguir un poco de actividad paranormal. Asegúrate de anotar todo en tu diario y escribir cualquier evidencia que encuentres. Así es, Margaret Thompson. Y estará con todos. ¿Ya agarraron la llave? Yeah, vámonos. El negro que pesa. Meses que no juego esta cosa. La prisión sí la jugué solamente una vez y fue cuando salió, cuando dejé de jugarla. Para estar cubito llevo una cámara. Y hay dificultades para abrir puertas. Banda, banda, las puertas. Esto no hace pip, 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 pip. Yo llevo el termómetro, ya alguien más lo lleva, ¿verdad? Ok, pip, pip, yo pip, llevo pip. ¿Qué pito entonces? Que el termómetro. ¿Lara? ¿Dónde está Lara? Lara de 32. ¡Lara! 37, 36. Lara Jackson. Puedo apostar que Lara más Jackson. Adelante veremos a Lara Jackson en una esquina con un encendedor. Yo digo que avancemos. A ver qué encontramos. Voy a avanzar hacia la izquierda. Me voy a meter en el primer cuarto que está a la izquierda. Pues parece que está vacío. Esto se puede abrir. Y una vez nos tocó aquí en esta habitación. Se quedaba estampado en ese rejillo. No sabía que había escaleras. Ok. A ver, creo que dimos la vuelta y estamos a punto de salir con esta rejilla. ¿O es el comedor? No, es el comedor.
Ok, se escucha un ruido, se escuchó como una bocina, algo extraño. No. Pues ¿dónde está? Nosotros no podemos hacer nada sin ustedes. Es como un tubo. ¿Se escuchó como un tubo? ¿Lo viste escuchar? Hay que ver si... Estamos en el piso de abajo. Estamos en el piso de abajo. Y hay muchos ruidos por este lado, quizá... Quizá arriba. Así es, quizá en la parte de arriba. Aquí estamos. Yo estoy acá con Lara. ¿Cómo va el gameplay, chaval? ¿Dónde? Estamos en la parte izquierda, donde están las cárceles y como un comedor. Enfrente de ustedes. Pues parece que no se va a dejar ver, banda. Y yo creo que ese ruido tiene que ver con el... esa ambientación. Pero... aquí rejas abiertas. Todas las rejas están cerradas, ¿verdad? Banda, aquí es, en el piso de arriba. Miré que habían puertas, bueno, rejillas abiertas y justo me acerco y menos 10 grados. Esos son los ruidos de tubos que estaban escuchando, estaban abriendo las rejillas estas. Menos 8, sí. Entonces hay que anotar en el journal que menos 10. A su máquina. Sí, esas puertas estaban abiertas. ¿Está pitando esto? Ah, dos. ¿Dónde pita? Ay, la cerraron eso también. Hay dos de actividad. Uy. Creo que en esta habitación es donde más. Pero aquí hay una cámara arriba. Ah, su máquina. ¡Ah! Banda, ¿se escucha algo por acá? Banda, acá está. Tómale foto. Aquí no canta. No alcancé. Hay cuatro de actividad. Cuatro. Justo aquí adentro es. Pongan el libro aquí adentro. ¿Cómo se llamaba? ¿Thompson qué? Linda Thompson. Margaret Thompson. Linda. Margaret Thompson. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, güey! Hay cuatro de actividad. Y, ok, al parecer es bastante agresivo, ¿eh? No cerró la puerta, ¿verdad? Hay cuatro de actividad. Pon la cámara aquí, Cubito, ven. Apuntando hacia allá. Margaret. ¿La traes cámara de cuál? ¿De fotos? ¿No tomas fotos? Yo traigo fotos. Yo ya no traigo nada. Give us a sign. Ok, creo que es suficiente con eso de Give Us a Sign. La puerta abierta, cerrada, abierta. Margaret, pues, cerrada. Es verdad, voy a prender las luces, banda. Pues al parecer nos tocó uno bastante juguetón porque ha estado abriendo las puertas a cada rato. Y si no me equivoco, las luces... Uy. Si no me equivoco, las luces deberían estar por aquí. ¿Eso qué es? Un pequeño pipe. Mira, esas puertas también estaban abiertas, qué extraño. ¿A poco todos vienen para acá? No vaya a ser que no pueda solo. ¿Se te atore un cable? No creo que se me atoren los cables. Entonces ya tienen las luces prendidas. También encontramos las... La maquinaria, ¿cómo se le puede decir? El generador de luz. Sí, el generador de luz. Pues yo miro allá abajo una cama bien cómoda para echarse un sueñito. Okay.
Ah, acá, toma la foto, toma la foto. ¡Ay! 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 Corro, vuelo, mi estrella. Ok, quién más tiene cámara? Porque necesitamos fotos. Yo traía el libro y el... Yo soy escribió. Ay, escritura fantasma. Escritura y temperatura. Primero es bajo cero y luego es la fantasma. Y no creo que sea buena idea quedarse ahí, así que apuntaremos. Podemos ir por ultravioleta, podemos ir por a ver si hay orbes y el Spirit Box. ¿Alguien trae el Spirit Box? ¿Me trae Spirit Box? No. Voy a apostar que viene una. ¿Para qué traes? ¿Una cámara? Ya sabía que traíamos una cámara. Ok, hay actividad. Deberían de cerrar la puerta. Ah, pues no podemos hablar ahí. Deberían de cerrar la puerta. Llegué al último. Me parparean los foquitos, mamá. Cambio, tengo crucifijo, soy la fe con esto, soy intocable. No hables. Ven por mí, marca. Dura bastante la etapa de cazar. Venga, o sea, que salió por aquel lado. The hunting del fantasma, porque supongo que la dificultad no está en difícil, pero es intermedio. Las puertas se escuchan, bueno, quizás. El equipo atrás. Ok. Esto me voy a volver a llevar porque se me olvidó dejarlo. Y intentaré llevarme el Speed Boxeo. Sí, me dio miedo. Spirit Box. Ok, estamos no tan peor. Agarramos una de esta y vamos a ver si hay. Miren, ya cumplimos a banda, hay orbes. Y se acaban de cerrar la puerta y hay orbes. Así que probablemente ya terminamos el juego. Es un Yurei. No veo orbes. Pues, si apagan la luz, quizá. No, salen con la luz verde. No, la linterna me refiero. Ok, a ver. Solamente nos falta prevenir que ataquen a alguien con un crucifijo. ¿Apaga la luz, Cubito? O sea, tu linterna. No soy yo. Es el vivo, voy largo una luz. Yo lo tengo apagado desde hace rato. No veo orbes. Sí, hay orbes. Sí, yo también lo vi. Ahí está bueno, me dio acá, pasaron ahí. Ya lo vi. Entonces nos faltaría prevenir que ataquen a alguien con un crucifijo. ¿Quién lleva el crucifijo? ¿Quién va a ser alguien? Yo voy a llevar para que me ataquen a mí. Yo voy a ser alguien. Ok, entonces libro. Con la J Journal. A gusto, wey. Ven por mí, soy la carnada. Yuhu. Le voy a enseñar una pierna. Tentador, mira, color cartón. Fantasma. A ver, soy color chocolate. Ok, no, estamos yendo. Ahora el problema es que el crucifijo va a prevenir al Yurei. Quién sabe si tenga efecto en él. Y la otra es ver si va a contar la misión. Así que probablemente nos adentremos unos minutos. Terminamos saliendo. ¿A
dónde vas? Es todo derecho. Por acá. Buenas. Apaga el micro, chaval. No, hombre, déjame prender, se escucha el mar. Ok, aquí probablemente es cuando pueda aparecer. Así que esperemos que no se quite el crucifijo. Hombre, nomás entró uno aquí al comedor y las luces se empiezan a... Pues que es donde más hay más actividad. Thompson, show yourself. Show alguien, yourself. No se olviden de mí, que yo soy alguien. Pero ¿cómo se llamaba? Ok. Tómale foto, la foto. Otro. Para que se quede. ¿Quién está en la puerta? No puede ser quien lleva el crucifijo, ¿no? Ok, probablemente nos agarre alguien. Se escucha bastante fuerte. No te hagas las fotos, ya no tienes fotos, ¿verdad? Ya no tiene fotos. Soy potente, soy omnipotente y el único ser omnipotente. Okay, sí, es que lo captaron. Así que esperemos haya contado eso. Bueno, hay que volver. Anda, en las fotos me dice que a mí, en las mías, dice que no salió nada. En ninguna. En una nomás me dice a mí fantasma. Y no hay nada, pero bueno. No hay nada, pero bueno, no importa. Le voy a quedar una foto. Presta en la cama, chaval, te voy a quedar una foto. La Lilla va llegando el camión. Y ya se fue. Sí, si no es que la agarró a ella. Ok, vamos a entrar de nuevo. Ojalá la radio. ¿Lo escuchan? Súbele la radio, que te me canse. La radio no jala así. No podemos hablar entre nosotros, pero... La radio no sirve. ¡Corre! ¡Para atrás! No, sin miedo. ¡Ay, aquí está! ¡Corren! ¡Save yourself! ¡Corren! Nada. No, sin crucifijo. No, se bajó. Pues sí, se bajó. Cuando me iba a agarrar a mí, que le tomé foto, aquí andaba abajo. Le tomé otra foto y ahora sí, vámonos. Hay que tirar la cámara detrás. Bueno. Pues al parecer misión cumplida, si no encontramos el... Ay, evitamos el crucifijo, todos. Tomamos más fotos. Somos los que estamos. Y sí, tiene bastante actividad este monstruo. Bueno, fantasma. Mejor dicho, espíritu, entidad. Ay. Anda el fe. Estás viendo y no ves. Era gusto. Ah, traspasó la cabeza. Con el crucifijo bien puesto. El fantasma está entre nosotros. Mira, traspasa la cabeza. Así le voy a poner el título. Ni parpadeamos la luz y iba llegando el camión, man. Váyase para allá. Normal, como ir a la escuela. Diré, tú. Todos los días. Gajes del oficio. Qué líder con fantasmones. Entonces, fue un Yurei. De hecho, sí, puedes comprar el equipamiento por Mercado Libre. No está más caro una RAM de 8 GB. Con Yurei, nos faltaron más el crucifijo esto, pero pues probablemente no responde al crucifijo. Así que ya habiendo puesto las pruebas y habiendo puesto que es Yurei, voy a cerrar el camión.
We did it. Vamos, come on. Vámonos, puca. Y le atinamos. No, le atinamos, no. Sí, sí le atinamos. Lo descubrimos. Ah, ándale pues. Descubrimos cuál era el fantasma detrás de los sucesos paranormales que ocurrían en la prisión. Sí es, no, descubre fantasma. Bien hecho, Scooby.